Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y para mí es un inmenso placer tener hoy a un invitado de lujo. Ustedes saben que nos preocupamos porque nuestros invitados sean gente de contenido, sean marcas personales, personas que construyan o dejen o estén construyendo un legado. Un legado que posterior a su desaparición, no desaparecerán, porque los buenos hombres no desaparecen con la muerte. La muerte es parte de ese proceso y eso que dejan siempre nos hará recordarlo. Fernando Quirós Mora es nuestro invitado de hoy. Él es periodista, es documentalista y hoy vamos a hablar de uno de sus trabajos recientes, un trabajo que tiene mucho sentido hablarlo en este mes de junio, porque se trata precisamente de las expediciones de junio, libertad hacia la libertad o hacia la muerte. Es un documental exquisito, el cual se hizo un trabajo periodístico de investigación, y con él vamos a conversar sobre ese aspecto, pero también saber a profundidad quién es el hombre, quién es el ser humano, quién es el profesional. Con él hablaremos hoy en Imagen Pública de estos aspectos. Por favor, permanezca con nosotros. Vamos a nuestro primer corte comercial y le damos la bienvenida a usted. Y por favor, recuérdele a sus compañeros relacionados y amigos que en este momento acaba de iniciar Imagen Pública Televisión. Esta hora completita, le aseguro que su acervo cultural crecerá. A la prueba me someto. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Thank you.
regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Nosotros estamos hoy con un invitado de lujo, un invitado que hace que la dominicanidad se resalte. Es un hombre que en lo particular me encanta compartir ese gentilicio de dominicano. Fernando Quiroz con nosotros. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. Buenas noches a toda tu audiencia de Imagen Pública Televisión. El honor es mío. Gracias por esta amable invitación. Aquí estamos a tu entera orden. Le hemos dado seguimiento a tu trabajo desde que estabas en una de las secciones principales del periódico La República. Se llamaba la sección principal tuya, ¿verdad? Del periódico. En el caso del Listín Diario, sí. Listín Diario. Y luego creas Aplatanao News. Tenemos el proyecto propio ya fundado en el 2017, un portal que se llama Aplatanao News, que conecta e identifica con los dominicanos de aquí y los del extranjero. La idea es siempre presentarle unos contenidos de interés positivo que generen en ellos un acercamiento con lo que es la esencia dominicana y ese sentir de patria, Mariano. El cual gana reconocimiento como uno de los trabajos digitales más importantes de República Dominicana. En apenas, creo que el mismo año de creación, fue nominado. En ese año de creación gana Almomento.net, pero solo la nominación de un periódico naciente, de un trabajo como ese, era importante. Ya el segundo año, pues gana el premio. ¿Es así? ¿Tenemos la documentación correcta? Bueno, en parte, en el primer año ganamos con meses como mejor nuevo medio digital. Y eso fue en el 2017. Recuerda que te dije, mayo iniciamos, ya en noviembre por una valoración de contenidos que salimos y de presentación, fue tomado en cuenta como mejor medio digital dominicano. Ya en el 2019 ganamos otro premio ya con un reportaje a profundidad sobre el 59 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, con muchas aristas, ángulos, fotografía de la época. O sea que el medio en tres años, ha ganado ya importantes distinciones, pero lo más importante es que poco a poco vaya calando en los dominicanos, porque no tratamos, aunque lo incluimos, pero el fuerte de nosotros no es el día a día. El fuerte de nosotros son informaciones, materiales, contenidos, documentos que le queden a la gente, que sean imperecederos y que le pueda servir a los jóvenes, a los estudiantes, hasta para algún tipo de tareas escolares, porque la idea es siempre dirigido al conocimiento, Mariano. Interesante. Fernando, profesión periodista, ¿de dónde eres? ¿Dónde naces? ¿Cómo está estructurada tu familia? Vienes del campo, eres capitaleño como yo, que es una combinación de esos que venimos del campo y nos hacemos capitaleños, y por eso somos capitaleños. Cuéntame de eso, Fernando. Bueno, pues yo soy campesino realmente. Yo nací en Villa Tapia, que es municipio de la provincia Hermanas Mirabal, anterior provincia Salcedo, pero nazco en ese municipio porque el centro médico que queda más cercano. Realmente mi crianza es en unas comunidades de La Vega. Se llama Maguey La Vega, Bacuí, Las Uvas, Barranca, por donde nació el señor Cardenal. Y esas comunidades por donde fui criado hacen un triángulo que pertenecen a provincias, ahora de las Hermanas Mirabal, de la Espaillat, Moca y de la Vega. En ese círculo ahí, o en ese triángulo, mejor dicho, fui criado. Yo soy hijo de Fernando Quiroz Cáceres y doña Angélica Amora Quesada, son mis papás. Tengo cuatro hermanas, Margarita, que es periodista, ejecutiva del periódico Hoy, ella dirige la sección Vivir del periódico Hoy. Tengo otra hermana, Angélica María, vive en Santiago. Otra hermana, Rosalina, es ingeniera civil. Y otra hermana, que es la más joven, Adolfina Quiroz, ella es abogada. Me casé hace casi 13 años con la señora Irana Flavia Luciano, que es parte importante de los proyectos que dirijo,
en la parte administrativa, incluso de contenido, y hemos procreado a Fernando Gabriel. En julio 9, en julio 13 cumple 11 años, nació en el 2009. Yo soy periodista, inicié mi carrera en el periódico Hoy, en el año 98. Dirigí por 10 años hasta el 2008 allá, la sección, el conversatorio La Esquina Joven del periódico Hoy. Toda una gran experiencia, por ahí desfiló el liderazgo nacional, jefes de policía, de ejército, fuerza aérea, vicepresidentes de la república, los candidatos presidenciales, todo el liderazgo empresarial, religioso, de los medios de comunicación, desfilaron un espacio donde la juventud interactuaba en esa época con esas personalidades invitadas. Y yo, en una ocasión, acompañado de Heidi de la Cruz, que vive fuera, luego ejerciendo el rol únicamente yo, tuve esa gran oportunidad, que fue un espacio creado por el juez de la Suprema, Francisco Ortega, que lo deja para ya entrar al tren judicial. De ahí paso al Listín Diario, 2008. Entonces comienzo una serie de trabajos, de reportajes, de publicaciones. En el Listín Diario coordino el desayuno del Listín Diario, que es la entrevista principal. También llego a ser editor de áreas educativas, de áreas sociales y de áreas medioambientales. Y mi última posición en el Listín 2014 fue ya editor de la sección La República, que en ese momento era el principal cuerpo del periódico que abría, con responsabilidades de investigación. Entonces, en ese periodo del Listín Diario 2010 a 2012, es que realizo una serie de investigaciones y dan como arrojan resultados una serie que llamamos Enamorados de un Puro Ideal. Este trabajo ganó un premio Funglode y es la base para, junto a unas conversaciones que había sostenido en la Esquina Joven del periódico y con tres de los sobrevivientes expedicionarios, para encender la luz de dejar un documento audiovisual con los expedicionarios que vivían. En el 2014 realizamos, en el 2013 estrenamos el documental en el Teatro Nacional, con todo un éxito y un gran respaldo, y en el 2014 este documental gana un premio soberano. Ha sido presentado en las universidades principales del país, en los centros culturales como el León, el Perelló, en Santiago. Ha sido presentado en el Senado de Puerto Rico. También ha sido presentado en la Universidad de Panamá. Ha sido presentado en la Cineteca de México. Y aquí en los cines dominicanos tuvo una proyección especial 2015 en Palacios del Cine. O sea que básicamente ese es el resumen actualmente de lo que hemos hecho, a grosso modo. Fernando, ¿qué en ese levantamiento, en esa investigación, qué fue lo más triste para ti encontrar en ella? Ni sé cuál decirte, Mariano, y a todo tu público de Imagen Pública Televisión, porque fueron tantos momentos difíciles. Mira, en el periodismo, en el ejercicio diario, uno tiene que enterarse y ver muchos hechos lamentables, tristes, de todo tipo. Pero cuando sumas toda esta cadena de dramática, de muerte, de lo que pasó. ¿Qué pasó? Diría mucha gente que no está viendo. Pues en el año 1959, cuando la dictadura de Trujillo tenía 29 de sus 38 años, de esa dictadura tan fuerte, tan sangrienta, que violaba todo tipo de derechos, que por tu hablar en contra te mataban o te torturaban, te desaparecían. Producto de eso, dominicanos estaban en el exilio. Y estaban en el exilio en Nueva York, en Puerto Rico, en Venezuela, básicamente. Pues ellos unificaron criterio y conformaron un movimiento de liberación dominicana. Y de ese movimiento de liberación dominicana crearon un brazo armado que se llamó Ejército de Liberación Dominicana. Pues esos dominicanos en el exilio y en otros lugares apoyaron derribar dictaduras
como la de Marco Pérez Jiménez en Venezuela. Luego llegó Rómulo Betancourt con ideas de libertad y apoyó a los dominicanos en la lucha contra Trujillo, y también apoyaron con armas a Fidel Castro a través de Enrique Jiménez Moya, que llevó aviones con armas para el triunfo de Fidel en la revolución. Pues tan pronto se da el triunfo de Fidel, entonces hubo una carta compromiso y se da comienzan los entrenamientos en marzo del 59 en Mil Cumbres, Cuba, con el apoyo y el auspicio de Fidel, con financiamiento de Rómulo Betancourt, que había ya dispuesto dinero para comprar el avión que llegaba acá, camuflado de la aviación militar dominicana. Pues, en resumen, el 14 de junio, por Constanza, era el frente aéreo, llegan 54 expedicionarios. Ellos llegan y tienen unos ligeros enfrentamientos y se internan en la montaña. 6 días después, el frente marítimo, por Maimón y Estero Hondo, en Puerto Plata, costas de Puerto Plata, llega en esa fecha porque tuvo mucho contratiempo luego de una serie de sabotajes, y la idea era que llegaran el mismo día 14, y por eso las lanchas salieron la víspera el día 13. Al llegar 6 días después del 14, como en Constanza... ¿Por qué, Fernando, duran prácticamente 5 días en alta mar para llegar, si salieron el día 13? Porque tuvieron contratiempo, una lancha se dañó, incluso parte de los expedicionarios se devolvieron a Cuba, no se enrolaron finalmente en llegar. En alta mar tienen un rescate, pero ya por falta de comida, deshidratado, muchos de esos. Por ejemplo, José Horacio Rodríguez, uno de los líderes, viene en una de esas lanchas, tiene que ser... sustituido en la capitanía por Mesón Acosta. Al llegar ya 6 días después, entonces, ya que la dictadura de Trujillo y las fuerzas militares habían encontrado una mochila en las montañas de Constanza, descubrieron el mapa por donde venían los demás y ya lo esperaron y lo ametrallaron. Los que quedaron vivos entonces lo agarraron, lo torturaron y luego lo fusilaron. Engancho con tu pregunta, los momentos de dolor. A esas personas, Ramfis Trujillo, hijo de Trujillo, dirigió todo unas situaciones indescriptibles de tortura. ¿Qué hizo con ellos? ¿O qué hacían con ellos? Le arrancaban los dientes, le arrancaban las uñas, le arrancaban los cabellos, lo planchaban. Por ejemplo, al capitán Juan de Dios Ventura Simó, una calle lleva su nombre por ahí, por el centro de los héroes, lo plancharon. Se dice que parece que lo tiraron al mar porque su cuerpo nunca fue encontrado. Doña Luz Noel Viuda Jiménez es la protagonista que abre este documental. Al momento de la filmación tenía 96 años. Su hijo, que vino en las expediciones, Leopoldo Jiménez Noel, tenía 17 años al momento. Le pidió permiso para venir en las expediciones. Pues vino. Los restos de Leopoldo nunca fueron encontrados. Nunca fueron encontrados, digo, porque hubo hallazgo en San Isidro de fosas comunes donde encontraron decenas de osamentas. Igual en área del aeropuerto de Constanza encontraron osamentas de muchos expedicionarios. Entonces doña Luz lloraba y murió a los 100 años con ese gran dolor porque no supo dónde quedaron los restos de su hijo para darle una sepultura y ella por lo menos llevarse esa paz. Todo eso pasó, todas esas torturas. Entonces se desprende de las expediciones el movimiento de Minerva Mirabal y Manolo, el movimiento clandestino de lucha 14 de junio, que es puesto ese nombre en honor a las expediciones. Una pregunta ahí, Fernando. Sí. Esos dominicanos que se internaron en Cuba, ¿estaban en Cuba en calidad de exiliado o salieron del país de manera clandestina para entrenarse? ¿Cuál era la situación real? Bueno, la situación real era que ellos estaban en Puerto Rico
en Nueva York y en Venezuela. En Venezuela era un epicentro de dominicanos. Venezuela ha tenido tradicionalmente esa relación histórica y ha sido bilateral de apoyo. Entonces, ¿pero estaban en calidad de exiliado o simplemente estaban como totalmente exiliado? Por ejemplo, Poncio Pou Saleta, que es uno de los expedicionarios, a Poncio en el país, la dictadura de Trujillo, le asesinó su papá. Pues Poncio tuvo que salir huyendo vía Embajada de México y exiliarse y quedar finalmente en Venezuela. Muchos de los expedicionarios, desde los Mainardi Reina, familias completas, llegaron desde Puerto Rico y Nueva York a Venezuela. Incluso en Venezuela se creó la Unión Patriótica Dominicana y hubo un frente femenino. Lo que pasa es que te dije que unieron criterios, sin importar las ideologías que ellos tuvieran, y desde Venezuela es que van a Cuba ya los que estaban decididos a entrenar. Muchos se quedaron, muchos al final, cuando vieron la hora de la verdad, dijeron que no podían enrolarse. Porque mira, en esas imágenes que tú tienes, hay carta de despedida de hijo de Tony Mota, por ejemplo, diciéndole a su mamá que cuando ella lea esa carta, ya él estará muerto. Era una seguridad de que vinieron a inmolarse, de que vinieron a sacrificar sus vidas, porque ¿quién iba a poder con el monstruo de Trujillo enfrentarlo? Lo que ellos estaban haciendo era un llamado al mundo de que querían libertad. Y ese era el sentido. Los expedicionarios llegaron luego del exilio total y llegaron a Cuba. Incluso Mayobanés Vargas tenía meses que había salido de Santo Domingo a Nueva York, y de Nueva York es que va a Cuba. Hablaste, Fernando, de sabotaje. Hablaste que las lanchas llegaron días después porque hubo sabotaje. Si hubo sabotaje, se presume entonces que dentro del grupo habían traidores o gente no comprometida con la causa. ¿Cuál es la realidad? Recuerda que el régimen de Trujillo tenía un brazo del terror y de espionaje en el mundo entero. Ese brazo de Trujillo llegó incluso a que jefes militares y policiales de Cuba, Trujillo los comprara. Trujillo se llegó a enterar del movimiento interno en Cuba y en Venezuela de lo que estaban haciendo los expedicionarios. Por ejemplo, el caso de Juan de Dios Ventura Simón, que fue el piloto desertor que en verdad dejó el avión en Puerto Rico para integrarse a la lucha en Venezuela y venir. Los mismos expedicionarios, sus compañeros, tenían como su reserva con él y decían, pero estaría de verdad, vino a la lucha o es un enviado de Trujillo. Entonces había ese miedo psicológico, pero en sentido general, por ejemplo, la lancha Carmen Elsa, esa no era la que venía otra, pero fue producto, se habla incluso que le llegaron a echar arena a los motores de lancha y los dañaban. Era todo un método y un sistema que lo alcanzaba todo. Y Trujillo tenía un poder inimaginable. Esa fuerza militar, una de las principales de América Latina. Pero ese sistema de espionaje que tenía Trujillo y lo vistas en el mundo para enterarse de todo. Por eso era tan difícil la lucha con él y era muy desigual. Tenemos con nosotros, Fernando, a uno de los cibernautas y televidente de nuestros programas, y además un amigo y una persona que goza de mi aprecio porque es uno de mis personal branding. Personal branding es uno de los ejecutivos que se entrenan en mi firma para su marca personal. Está con nosotros César Obrador. César, activa el micrófono, por favor, para que puedas saludar y puedas hacer cualquier abordaje a Fernando Quiroz. El micrófono, actívalo y bienvenido, César. Buenos días, don Mariano. Un placer, señor Fernando Quiroz. Buenas noches. Aunque estemos... Buenas noches, sí, escúcheme. Yo sé, un placer estar aquí en Imagen Pública Televisión. Gracias a don Mariano y gracias al señor Fernando Quiroz. Usted, quiero felicitarlo porque eso es un aporte que le está dejando un legado a nuestra nación, porque nuestra nación no conoce su historia.
Y eso da pena y vergüenza. Yo se lo digo porque Mayoanes Vargas está muy ligado a mi familia. Muy bien. El rosario que yo tengo, yo soy oriundo de Humao. Mayoanes y mi abuela eran hasta compadres. Oh, qué bien. Familia de Ana Vargas. Todavía sí, quedan los hermanos de Mayoanes. Sí, Maricela. Hay muchos hermanos que viven allá en Bonao. Sí. Mi familia está muy, de parte paterna, es muy allegada a la familia Vargas. Porque hay Rosario Vargas y Vargas o Rosario. Allá en nuestro pueblo, en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel. Y sí. No sé si usted, ese video que usted ha hecho, o sea, ese documental, usted también ha logrado llevarlo a que el pueblo de Bonao conozca su historia también, lo cual debería ser algo de mucho agrado para esa ciudad, que conozcan la historia de Mayoanes, lo que le dejó a la nación. Sería bueno que usted lo hiciera, y también eso le va a servir a todos esos estudiantes de historia, tanto a nivel de preuniversitario como universitario, porque tenemos que conocer nuestra historia. Y yo lo felicito. Claro. Yo espero que usted tenga la iniciativa y se hable con las autoridades para que ese documental sea pasado en ese pueblo, para que el pueblo conozca las nuevas generaciones quién era Mayoanes Vargas y el legado que le dejó a nuestra nación. Claro que sí. Sí, todos los espacios. Por eso hablaba con Mariano y le decía del alto interés de que el mundo vea el documental, y sobre todo los dolientes, los dominicanos, es que ya está en la plataforma streaming pelidon.com, que dirige Alfonso Rodríguez. Solo tiene que suscribirse a pelidon.com y ahí está disponible. Son 87 minutos de un trabajo que es ligero para ver. Se van alternando los testimonios, la narración de esta historia, de los hechos, de manera que el tiempo pasa y te deja una gran enseñanza, porque es lo que dices, es una especie de texto. Incluso este documento audiovisual fue evaluado por el Ministerio de Educación y lo ha considerado recomendable para el uso en las escuelas y en los centros educativos privados. Solamente estamos esperando ya la disposición de ellos, quizá por la misma situación de pandemia se ha limitado, pero tenemos la fe de que este documento sea visto también en la parte educativa. Ha sido llevado a centros, antes de usted integrarse, le dije que ha sido llevado a pueblos, a centros culturales, a universidades, y donde quiera que pueda ser solicitado y podamos coordinar. Yo sé y estoy seguro que la dirección de la Fundación Héroes Constanza Maimón y Esther Hondo están en la entera disponibilidad de presentarlo y comentarlo a algún público interesado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, César. Permítame hacer una pausa y cumplir con nuestros compromisos comerciales. Nosotros somos Imagen Pública Televisión. Les habla Mariano Abreu y Volker por mamá. Mi invitado es Fernando Quiroz Mora y tenemos como coanfitrión a César Tobías Rosario Bradón. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, tome agua, tómese una copita de vino, tómese tiempo, pero no se tome el derecho de ausentarse cuando regresemos, porque volvemos con mucho más información de esta interesante parte de la historia de tu República Dominicana, de mi República Dominicana. Volvemos en breve. Ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro con Winitronet. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical.
disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen en Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, su sintonía. Gracias por cada sábado mantenerse con nosotros y estar atento a lo que sucede con este programa. Este programa está dedicado a personas que quieran crecer, a personas que quieran aprender, que su acervo cultural, profesional, emocional y espiritual necesite ver este tipo de contenido. Hay muchos contenidos en las redes sociales, en internet, en los canales de televisión, pero no todos son dignos de dedicarle una hora. Este contenido de imagen pública se diseña para que usted, al concluir esta hora, usted pueda decir, hoy aprendí algo. Y por eso mi invitado Fernando Quiroz, periodista, documentalista, viene a hablarnos de un trabajo muy importante que él acaba de hacer y presentar, por lo menos no es un trabajo de nuevo, es una historia desde el 1959, pero para usted que no lo sabe, para él que duró unos años de investigación, hay muchas cosas nuevas que los investigadores descubren que muchos de nosotros no sabemos. Y por eso quise que Fernando Quiroz esté con nosotros para que nos hable de eso. Fernando, el momento que vivía la juventud dominicana en la época previa a este hecho histórico de junio, ¿cuál era? Bueno, la historia, son historias que parecen de ficción, pero que la realidad la superó. Imagínate que un gobernante tiránico, un régimen dictador, decida en todo lo que tenga que ver con la sociedad y tu hogar. Comenzando con una placa que diga a la entrada de tu casa o dentro de tu casa que en esta casa manda el jefe o manda Trujillo. Que Trujillo, Dios y Trujillo. Que Trujillo era el primer médico, el primer profesor, el primer agricultor, el primer todo. Que Trujillo decidiera entre familias si se podían casar o no. Que Trujillo, como pasó con el teniente Amado García, lo hiciera matar a un cuñado porque pretendía o que su novia, el hermano de su novia, estaba vinculado a ideas contrarias a su régimen. Que en una familia había temor entre padres e hijos y los mismos hermanos de decirse algo en contra de Trujillo porque creían que podía saber saberse luego por temor al terror psicológico que había sembrado. Esos expedicionarios que previamente habían sido exiliados fueron todos con una historia de dolor, que habían salido de acá. Y esa historia de terror no era desde el 59, mucho antes ya había precedentes. Recuérdate que vos en los años 30
tuvo que marcharse de aquí, renunciar a puestos de correo que tenía. Y vos se enroló en expediciones. Por ejemplo, en la expedición de Cayo Confites, que fue en el 47 malograda, en esa expedición venía un joven estudiante de Derecho. Trujillo logró detectar que se estaba armando esa expedición. Y ahí, en Cayo Confites, Cuba, ese apartado, fueron hechos presos. Ese joven estudiante de Derecho se salvó porque se lanzó al mar y logró evadir las autoridades. Pues ese joven era Fidel Castro. Entonces, te estoy diciendo que gente como Pedro Mir, el mismo vos ya mencionado, y muchas grandes, el historiador Franklin Franco, y muchas grandes figuras dominicanas tuvieron que irse del país por la historia de terror. Era insoportable. Por ejemplo, Mayovanes Vargas, en Bonao, que lo mencionó César hace un rato, entre las historias que tenía era que Petán Trujillo, jefe de Bonao, quien creó la voz dominicana, la voz del Yuna inició en Bonao, decía que una joven que parece le gustaba en esos momentos de adolescencia a Mayovanes, era del interés de Petán Trujillo. Y le mandaron a decir, incluso lo llegaron a hacer preso un par de días, por decir que él estaba molestando una de las damas que atraían a Petán Trujillo. Pues Mayovanes tuvo que irse del país y decía él que lograr un pasaporte en esa época era tan difícil como ir a la luna, por el filtro que te pasaban, por los interrogatorios, porque tú tenías que tener no un antecedente de familias que habían luchado contra el régimen. Entonces, ya podrás saber los miles de personas. ¿Y cómo cómo lograban irse, Fernando? ¿Cómo lograban irse estas personas? No, solo podían irse ya si había un permiso de Trujillo. Trujillo era quien autorizaba quién entraba y quién salía del país. Y date cuenta que incluso saliendo del país, y se dan los casos de Mauricio Báez, muchos dominicanos, José Galíndez, o sea, cualquier dominicano que él quería disponer de su vida, había un secuestro y una desaparición. Ese era Trujillo. Don Poncio Pausaleta lo describía como un criminal sin piedad y que quizás nunca en la historia del país se pueda saber los horrores que llegó a cometer ese régimen. Fueron 31 años de mucho terror. Y fíjate, la masacre ya de las hermanas Mirabal. Se habla de que el principio del fin de la dictadura de Trujillo fueron las expediciones de junio. Ahí viene el movimiento que te hablé. En ese movimiento clandestino del 14 de junio, en honor a las expediciones que dirigió Minerva y Manolo. Manolo, que vivía en Montecristi, en Mao, se realizaron esas reuniones. Ese nombre del 14 de junio fue puesto por Minerva y ella tenía el seudónimo de Mariposa. En esa lucha clandestina. Pues en esa lucha clandestina fueron hechos presos cientos de jóvenes, incluyendo hijos de funcionarios de la dictadura de Trujillo. Se enrolaron y fueron, le descargaban bastones eléctricos, lo sentaban en la silla eléctrica igualmente en tortura, le daban golpes hasta desmayar. Por ejemplo, de ese grupo es Leandro Guzmán. Leandro Guzmán casó con doña... Sí, casó con doña Yolanda Garrido. Ella viuda del capitán Juan de Dios Ventura y él de María Teresa Mirabal. Tienen 56 años ya ellos casados. Pues Leandro, que perteneció a ese movimiento y que estuvo preso con Manolo, y el esposo de María Teresa, todos los esposos de la hermana Mirabal estaban presos. Él cuenta que en las laceraciones ya de las espaldas y de los golpes, le echaban hasta agua de sal. Ya tú podrás saber en golpe, acabando de darte una golpiza, que te echaran agua de sal, cómo tú te ponías. O sea, que lo que pasó en este país. Por ejemplo, yo te mandé imágenes de doña Tomasina Cabral, doña Sina, estuvo presa con las Mirabal. Pues a doña Tomasina, dice ella que desde que llega a la cárcel le dice que se quite la ropa y ella se niega. Una cárcel llena de hombres y donde están los hombres desnudos todos, donde lo están golpeando.
A ella le dieron tortura eléctrica en los senos y en el estómago, a esa mujer. O sea, ya te puedes ver el tipo de persona y el daño que ellos estaban dispuestos a hacer, que no perdonaban ni tenían piedad para mí. Llegan los expedicionarios, algunos por Maimón, otros por Estero Hondo. Llega una expedición aérea, llega una expedición en lanchas. ¿Tenían ellos una estrategia? ¿Lo esperaba alguien aquí? ¿Qué pasó con eso? Que vimos como una pobre respuesta a esa estrategia de respaldo local. Constanza, Maimón, Estero Hondo, ¿dónde estaban sus apoyos logísticos? Sí, dos cosas, sumamente interesante esa pregunta y me da pie a preguntarte lo siguiente. Los expedicionarios trajeron en su mochila un programa mínimo que ellos llamaban. Ese programa mínimo disponía primero derrocar el tirano, elecciones provisionales y después abrir el país al respeto de todas las libertades y del comercio internacional, de progreso, todas las tendencias que ya se estaban abriendo. En el 58, en el 59, ya estaban cayendo las dictaduras. Guatemala, la de Cuba con Fulgencio Batista, la de Marco Pérez Jiménez en Venezuela. Estábamos esperando la caída de Trujillo, que no se dio hasta mayo del 61. Pero la pregunta que dices del apoyo. Aquí los expedicionarios llegaron con la falsa creencia que desde que el pueblo o el campesinado escuchara el primer tiro, se iba a lanzar en apoyo, como pasó en Sierra Maestra con Fidel Castro. Aquí no pasó eso. Aquí esporádicamente se le acercaba a algún campesino y a veces muchos de esos campesinos, no culpándolo a ellos, era el temor que el régimen había implantado, delataba cuál era la ruta que estaba siguiendo los expedicionarios. Muchos de ellos llegaron a entregar a expedicionarios porque Trujillo había en su profusión de información, tipo Alemania con Goebbels, había desinformado a la población dominicana diciendo que los barbuses, los comunistas, iban a llegar al país a quitarle las tierras a los campesinos y hasta a violar sus mujeres. Entonces, por eso es que no se da ese apoyo, ese respaldo. Lo pusieron en contra. Le decían que le iban a quitar sus tierras y lo veían entonces como enemigos. Exactamente, que le iban a violar mujeres y todo. Pero en la parte política, Fernando, aquí había un grupo político clandestino. ¿Por qué ese grupo político no salió a respaldarlo? Porque vi que lo mismo ocurrió con Caracoles, el desembarco de Camaño. En los apuntes que tengo, en el 1973, también falla el respaldo local. ¿Qué pasa? ¿Por qué falla? Es que no hubo una coordinación. Date cuenta que en el tiempo no coincidió el movimiento de Manolo y Minerva y todos esos líderes del 14 de junio con las expediciones. Una cosa fue, siguió la otra. Si el movimiento de Minerva y Manolo y todos los expedicionarios hubiese coincidido en el tiempo con las expediciones que llegaron por Constanza, en Maimón y Estero Hondo, quizás se hubiese encendido una llama y un despertar, porque ellos, estos héroes, son héroes y heroínas, le dijeron al tirano y a su dictadura, estamos dispuestos a ofrendar las vidas de nosotros por la libertad. El solo hecho de tú salir en esa época y realizar tareas de desafíos al régimen de Trujillo, eso era tener valentía. Y por eso se desató toda una cacería de apresamiento, de tortura a estos muchachos. Muchos de ellos no lo mataron porque eran hijos de los mismos funcionarios
del régimen y fue todo muy difícil. Pero el resumen es eso, Mariano y la audiencia, no coincidió en el tiempo, no hubo eslabones que hicieran esa cadena para cerrar una lucha, sino que eran episodios muy aislados. Y con esos episodios aislados no iba a poder llegar a tener un éxito militar, que fue un fracaso militar, pero tuvo un éxito moral, tuvo un éxito ético, tuvo un éxito en inflar el patriotismo dominicano, porque aunque mucha gente no lo manifestara, en las casas se sabía que había un interés de acabar con ese régimen de Trujillo. Lo de Camaño en el 73 ya era otra historia, era otro momento, y en el desde donde salió también de Cuba ya le habían advertido que esa era una acción que no podía tener éxito, porque ya la guerra de guerrilla en la época de Camaño, que él vino en 73 con un régimen de Balaguer, ya eran cosas más difíciles para tener éxito, y ya los tiempos habían cambiado. Mira, te decía tras la cámara que yo escribí un artículo que se llama Juventud vacía y ambivalente. En él hacía una comparación de esa juventud de Maimón, Estero Hondo y Constanza, de la juventud de Playa Caracoles, de la juventud que antes, como los palmeros, salían en defensa de la libertad de República Dominicana. Y que veía hoy la juventud no comprometida, que veía hoy la juventud envuelta en cuca, envuelta en droga, envuelta en dembow, alejándose incluso de los principios y valores que un buen dominicano debería tener. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Dónde nos desconectamos de esos principios? Yo veo esa pregunta que formula desde dos ámbitos. La juventud dominicana es muy valiosa, esté en el país o esté fuera. La juventud dominicana es emprendedora y tiene deseo de luchar. Comparándola con esa época, había muchos ideales. ¿Qué ha hecho mucho daño en esta época? El liderazgo mundial, político, empresarial, religioso, los líderes de opinión, tendrán que pensar y reflexionar sobre lo que está pasando con la juventud en el mundo completo, porque hay cosas que se están yendo de la mano. Ya no solo es en los vicios que se ha caído de la droga, de lo que llamas de la juca, es un movimiento sentarse en el barrio, 4, 5, 6 muchachos con una manguera que ellos llaman a que le preste una juca, porque lo que están viendo en las redes sociales del mundo ideal, de que el dinero fácil, de tener la ropa de marca. Si te das cuenta, oye, unos muchachos, quizás ellos no tienen la culpa, no tienen una formación académica adecuada de qué realmente es lo que vale, que no es lo que cuesta, sino el valor de las cosas. De que yo tengo unos tenis tal marca, yo que tengo un suéter tal cosa, que te compré primero tal cosa. Eso es lo que está primando. Por el aspecto físico, por el aspecto externo, no por el aspecto interno. Y por lo de posesiones, por poseer cosas. Eso es lo que está valiendo. Pero si la juventud dominicana se comienza desde la formación de los hogares básicas, pero la escolar, los liderazgos que pongan los ejemplos, porque hay muchos liderazgos en todos los ámbitos que no están poniendo los ejemplos. Y si un muchacho dice, pero a persona yo lo conocí el otro día y estaba en tal posición y ahora tiene tal, yo quiero hacer lo que él hizo. Y muchas veces las acciones que están haciendo están fuera de la ley, rigen con la ley o son ilícitos. Las buenas costumbres, los buenos ejemplos, llevar historias como esta a decirle a la juventud dominicana, ustedes saben por qué ustedes pueden hablar hoy, ustedes saben por qué ustedes son libres, pues porque hombres y mujeres sacrificaron su vida y entregaron su vida para que hoy ustedes vivan así. Pues preguntarle entonces a ellos. Una historia de Mayovanés con este concepto de la juventud. Sí. ¿Qué pasó con...? Sí, don Mayovanés, que falleció hace 1 o 2 años, se fue con un dolor grande, grande. Él sintió
que el sacrificio de lucha que hizo esta generación de juventud no fue correspondida ni siquiera con la enseñanza, con la información de que estas generaciones que viven y las que vengan conozcan hasta dónde ellos llegaron por entregar sus vidas. Yo te hablé de que había, de que se despidieron por cartas. Pues Mayubanés me contó una anécdota de que su hija Isabel, estando en el colegio, le habían puesto en una tarea sobre los expedicionarios. Y él se quejaba que los expedicionarios en esos textos escolares eran dos parrafitos y que no se correspondía con lo que era la verdad ni un desarrollo de los hechos. Y en esa tarea que le pusieron a su hija Isabel, él no figuraba como sobreviviente de las expediciones. Eso molestó tanto a Mayubanés, que incluso llegó a hablar con la profesora o la dirección del centro educativo donde estaba su hija. Pues hoy, déjame decirte que Isabel Vargas es una joven, es la presidente de la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo. Entonces, aprovechar todas estas situaciones, estos cambios generacionales que se van dando para que nosotros podamos por fin hacer valer que nosotros, como hacen en todos los países del mundo, que a sus héroes se les rinden honores, que el 14 y el 20 de junio, como cualquier fecha importante, y otras tantas, como el 30 de mayo, el día del ajusticiamiento del tirano, sean conocidos como días verdaderos de la libertad, que sea una fiesta de la democracia, pero sobre todo que nosotros la llevemos en el corazón y la mente, que no se nos olvide eso, como una llama viva en la memoria dominicana. Muy bien. Fernando, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Finalmente, por favor, recuérdale a nuestro público dónde pueden ver tu trabajo, dónde pueden adquirirlo, el que quiera adquirirlo, porque es un documental que me imagino está también a disposición de aquellos que quieran comprarlo para su biblioteca. Cuéntanos también dónde pueden contactarte en las redes sociales o dónde pueden hacer contacto contigo vía telefónica. Bien, pues este documental está disponible en la plataforma streaming pelidon.com. Ahí está espacio, plataforma que ha creado Alfonso Rodríguez por suscripción. El documental estamos ya contactando de nuevo, ha estado históricamente disponible en Cuesta del Libro para ver una posible reposición. Pueden escribirnos al correo aquiesla.noticia@gmail.com y pueden también a través de ahí hacer una solicitud y vía domicilio se le lleva. Lo importante es que lo vea. Quien no pueda suscribirse a Pelidón, pueden poner en YouTube las expediciones de junio, hasta con mi nombre, y le va a salir una serie de reportajes que hemos hecho, los testimonios que hemos hecho, las promos, para que en sentido general se vayan documentando de todo lo que ha venido pasando, Mariano. Fernando, gracias por estar en Imagen Pública de Televisión. Es un honor, un placer, un privilegio haberte tenido con nosotros. Bendigo tu vida. Le pido a Dios Todopoderoso que te siga protegiendo, que siga protegiendo a tu familia, que siga protegiendo tu empresa, tu trabajo, el trabajo que realizas para dejar un legado a nosotros los dominicanos. Gracias, Fernando, y gracias a ustedes por estar en esta edición de Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y nos vemos en una próxima entrega. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos pronto.